Magisterio unido jamás será vencido. Magisterio unido jamás será vencido. Estamos pidiendo mayor presupuesto para la educación, la dotación de ítems de nueva creación, pago de las horas históricas a nivel nacional y también contra la malla curricular, y convocamos al ministerio para que nos convoque a nosotros a lo que es un congreso educativo para analizar la malla curricular. ¿Y en qué va a resolver el congreso? Se han hecho antes congresos y a veces es para peor. Evidentemente, si nosotros analizamos bien lo que es la malla curricular, vemos deficiencias en el caso de lo que es las áreas técnicas, por ejemplo, ¿no? Le doy, se han creado, por ejemplo, diferentes módulos, ¿no? Y nos faltan los insumos de los centros educativos, ¿no? ¿No? Entonces, es una improvisación. Para robótica. Exactamente, ¿no? Mire, estamos improvisando. Tendría que convocarse a este congreso educativo para analizar justamente lo que es la malla curricular específicamente. Las autoridades han dicho que no van a dar marcha atrás, que la currícula escolar nueva se ejecuta con o sin aceptación de ustedes. Lamentablemente no se va a poder concretar el currículo, lo vuelvo a repetir, ¿no? Por un ejemplo, en el sistema educativo de lo que es el subsistema de educación alternativa, se han creado módulos, ¿no? Un módulo, por ejemplo, de que tiene que ver con soldadura, ¿no? Y en los centros educativos no hay la soldadura, ¿no? Imagínense, soldadura oxígeno, soldadura arco, entonces estamos improvisando la educación, ¿no? El maestro no puede llevar ese tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, no tenemos tampoco el equipamiento para poder desarrollar lo que es la malla curricular. El ministerio se ha reunido el día viernes, creo, con ellos, para analizar y, bueno, creo que se ha roto el diálogo porque no se ha llegado a ningún consenso. Ahora, esta es la primera movilización, ¿van a haber otras? Sí, a convocatoria de la Confederación, nosotros estamos movilizados, estamos en estado de emergencia a nivel nacional, las 31 federaciones. Hoy se han suspendido las clases para la marcha desde la mañana. Sí, a partir de las 10:30 nosotros hemos sido convocados, ¿no? De manera orgánica todos los maestros. ¿Esto va a pasar en las otras movilizaciones? Sí, como le digo, está convocada las 31 federaciones y esta movilización es a nivel nacional, ¿no? 31 federaciones, tanto departamentales como regionales. ¿Van a llegar al paro? Si el ministerio, yo creo que no da marcha atrás con lo que es el pliego petitorio que tenemos nosotros como magisterio, yo creo que sí, ¿no? Esta es una primera movilización que se está haciendo a nivel nacional.